¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, en repaso por la información de este martes 15 de mayo, día de San Isidro. Y malas noticias para comenzar este tiempo de noticias. Han hallado fallecido en Atarfe al hombre de Alcalá la Real de 46 años, desaparecido desde este pasado domingo. Los servicios de emergencias que participaban desde esta mañana en el dispositivo de búsqueda han hallado su cuerpo sin vida. Fue el domingo cuando se localizó el coche del desaparecido natural de Alcalá la Real tras impactar contra un árbol en la zona de Caballitos del Rey. Desde esta mañana, una treintena de efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Grupo de Emergencias de Andalucía y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Atarfe, apoyados por una veintena de familiares y amigos, han participado en las labores de rastreo. Finalmente, el cadáver ha sido hallado, como decimos, en el paraje de Caballitos del Rey durante las primeras batidas de búsqueda y la Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del suceso. Y hablarles de dos casos de legionela detectados en nuestra tierra. Dos personas, una mujer de Úbeda y un hombre de Chilluévar, permanecen ingresados desde este pasado sábado en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Según fuentes hospitalarias, su estado es grave. Ingresaron este fin de semana en la UCI. Se trata de dos casos totalmente aislados, sin relación ni contacto entre sí, según las conclusiones de la encuesta epidemiológica practicada por el centro sanitario. Ambos acudieron al hospital el sábado, este pasado sábado, aunque presentaban síntomas desde hacía ya una semana. Por cierto, que el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado el retraso en la reestructuración del área sanitaria norte de Jaén, que dejaría al hospital de Úbeda como referencia de este área sanitaria. Hace varios meses, antes de finales de año, que la Junta comunicó que se volvería a la situación previa a 2012. Hace dos meses se insistió en que estaban cerrando los últimos flecos. Ahora parece que la separación de las áreas es inminente. Aseguran desde este sindicato que la reestructuración es necesaria para que se puedan ejecutar inversiones en infraestructuras, por ejemplo, en las consultas externas del hospital, cuya situación han calificado de caótica. Y una buena noticia, el oratorio de Valdecanales en Rus, el único rupestre visigótico del sur de España, ha salido de la lista roja de patrimonio de la Asociación Hispania Nostra tras las labores que el ayuntamiento está llevando a cabo de limpieza quincenalmente durante el periodo estival y también mensualmente el resto del año. Aunque todavía falta para su total rehabilitación, este monumento se encuentra ya en la lista verde. El oratorio fue declarado bien de interés cultural en 1970. Su construcción está fechada entre los siglos 6 y 7. Se trata de cuevas poco profundas, algunas comunicadas entre sí. Lo más notable es el frente exterior rocoso. Durante siglos fue utilizado por pastores y sus ganados, cazadores y leñadores. Pero hay más noticias que contarles en la jornada de este 15 de mayo tras los titulares. Actos para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia. La Diputación Provincial de Jaén ha organizado una extensa programación de actos en la que ya se incluyen más de un centenar de acciones con las que se pretende ensalzar la labor realizada en los ayuntamientos. Úbeda y su sector turístico da el salto a las nuevas tecnologías para mejorar sus recursos. El Ayuntamiento de la ciudad se acogerá a una línea de subvenciones del Ministerio de Industria y Turismo sobre destinos turísticos inteligentes para implantar herramientas de información y comunicación. Los Juegos Provinciales del Deporte Especial que organiza la Diputación de Jaén y que alcanzan este 2018 su 32ª edición se han celebrado hoy en Baeza en su primera jornada. Fiestas de San Isidro en Úbeda, Baeza o Rus. También Cazorla y Santo Tomé viven hoy sus fiestas patronales de mayo en honor a San Isidro y San Isidro Labrador respectivamente, unas romerías cargadas de tipismo y tradición. Actos para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia. La Diputación Provincial de Jaén ha organizado una extensa programación de actos en la que ya se incluyen más de un centenar de acciones con las que se pretende ensalzar la labor realizada en los ayuntamientos. En la primavera del año que viene se cumple el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales celebradas en democracia, una efeméride importante, la de un 3 de abril del año 1979, que desde la Diputación Provincial de Jaén se pretende conmemorar. Hoy su presidente, Francisco Reyes, ha presentado una extensa programación de actos en la que ya se incluyen más de un centenar de acciones que se van a desarrollar y con las que se pretende ensalzar la labor realizada por los hombres y mujeres que han representado a los ayuntamientos en todo este tiempo. Los actos comenzarán con una declaración institucional
tradicional por parte del Pleno de la Diputación, previsto un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas de los 40 años de la democracia, la exposición itinerante 40 aniversario de las primeras elecciones de 1979 con una selección de imágenes audiovisuales, fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribución de los gobiernos locales a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Además, este aniversario estará muy presente en el día a día de la Diputación, en premios y programas que harán un guiño especial a la efeméride. Vamos a impulsar más de un centenar de actividades con el objetivo de celebrar esa efeméride, con la que pretendemos destacar y de manera especial poner en valor el trabajo que se ha hecho desde los ayuntamientos y también desde la Diputación Provincial, con el objetivo de mejorar la vida de los hombres y mujeres de la provincia de Jaén. Queremos aprovechar esta efeméride para poner de manifiesto que, a pesar de las dificultades y de los problemas que seguimos teniendo, poner de manifiesto el desarrollo y el avance que han experimentado nuestros pueblos y nuestras ciudades. El programa también contempla jornadas educativas para escolares de primaria y secundaria con charlas de los cronistas oficiales de cada municipio en los centros educativos de su localidad, y con la colaboración de la Universidad de Jaén y la UNED se va a organizar un curso para analizar el 40 aniversario de democracia en el ámbito universitario. También en página política, presencia del PP de Úbeda en el Comité Ejecutivo Provincial del partido a nivel provincial, reunión en las últimas horas y que va a integrar a los críticos que no se marcharon en su día. Integración de cara a los próximos comicios de nombres como Juan Morillo, Natalia Gálvez, Jesús Estrella, José Nájera, José Amador y el ubetense Gerardo Ruiz del Moral, presidente del PP en Úbeda, que se incorpora como vicesecretario de Acción Cultural. Y más en página política, en Úbeda, el Partido Socialista ha respondido al Partido Popular, que ayer aseguró que por capricho del equipo de gobierno el ayuntamiento deberá pagar 200.000 euros o dejar otorgar en torno a 1.000 días libres que se adeudan a la policía local. Se remontaban al mandato de Marcelino Sánchez cuando se suprimió, dicen, los 2 días libres para trabajar en festivo, algo que la policía llevó a los tribunales, que han fallado recientemente en varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el PSOE aseguran que ante las solicitudes en materias de personal se responde en base a informes emitidos por técnicos del ayuntamiento y que pretenden generar confusión desde el Partido Popular. Se preguntan por qué este problema, que consideran tan grave, no fue denunciado ni se hizo nada durante el mandato del Partido Popular. Las compensaciones que ya han recibido varios miembros de la policía son, añaden, en cumplimiento de sentencias. Apuntan en el Partido Socialista que el problema está en que el Partido Popular a nivel nacional, con sus leyes en materia de contratación, impide esa contratación y genera un déficit de efectivos en la plantilla de policía local en relación a la población de Úbeda, algo que no solo afecta a este colectivo, sino que se extiende a otros servicios como los de bomberos o limpieza viaria. Inciden en el que el Partido Popular no ha creado ni una sola plaza de empleo y que en este mandato ya se han ofertado y cubierto 2 plazas para el cuerpo de bomberos y 1 para la policía local, a las que se suman las convocadas para oficiales y su inspector. La nueva relación de puestos de trabajo, añaden, es una muestra de su talante negociador. Úbeda y su sector turístico da el salto a las nuevas tecnologías para mejorar sus recursos. El Ayuntamiento de la ciudad se acogerá a una línea de subvenciones del Ministerio de Industria y Turismo sobre destinos turísticos inteligentes para implantar herramientas de información y comunicación. El Ayuntamiento de Úbeda pretende acogerse a la línea de subvenciones Destinos Turísticos Inteligentes, ofertada desde el Ministerio de Industria y Turismo y cofinanciada con fondos FEDER, fondos con los que seguir potenciando el desarrollo turístico de la ciudad patrimonio a través de las nuevas tecnologías. Se han destinado un total de 18 millones de euros para toda Andalucía, para ciudades de más de 20.000 habitantes y que hayan sido incluidas en los últimos 10 años como punto de interés por el INE. Precisamente Úbeda cumple esos requisitos. Una ayuda económica que, de ser concedida, iría dirigida a mejorar la experiencia del visitante, dándole información previa al viaje y también durante su estancia. Servirá igualmente para mejorar el tejido empresarial de forma sostenible y la calidad de vida de los habitantes. Las líneas que vamos a desarrollar dentro de esta iniciativa van a ser implantar un sistema de señalización turística inteligente, que es un sistema que va acoplado a esa señalización turística peatonal que ya llevamos a cabo, en la que, a través de una app que se descarga en el móvil, ese dispositivo se conecta automáticamente y va guiando al turista y dando la información de todos los recursos turísticos que se van informando en esa señal, aparte de todos los comercios
restaurantes, etcétera, que haya en el entorno de esa señalización, y también vamos a poder darle toda la información turística, cultural y de ocio que vamos a ir actualizando al momento. Creación también de un portal turístico donde recoja toda esa oferta de ocio cultural patrimonial, que es muy, muy interesante también para trasladar esa información. Crear un canal móvil, una app turística también cultural, en la que tendría también una lanzadera que agruparía todas las aplicaciones que tenemos en este ayuntamiento, pues para agilizar esa búsqueda de todos los recursos que vaya buscando el visitante o el ciudadano. Algunas de las herramientas que se pretenden implantar serán, por ejemplo, guías inteligentes y audiovisuales para conocer tres espacios que en la actualidad no son visitables: la Iglesia de Santo Tomás, el Palacio de los Orozco y el Refugio del Claro de San Isidoro. Dentro del apartado de Información Turística Inteligente y Big Data se contempla la implantación de un sistema de sensores de cuenteo de visitantes en el Palacio Vázquez de Molina y el Hospital de Santiago, las dos zonas de mayor afluencia. Instalación de un sistema de red wifi en las plazas Vázquez de Molina, Primero de Mayo y Andalucía. Rodríguez ha hablado también de un sistema de gestión de parking para mejorar el tráfico en el centro histórico y aportar comodidad al ciudadano. En cuanto al turismo de congresos y eventos, la intención es dotar al Centro Cultural del Hospital de Santiago con un sistema de videoconferencia, streaming y circuito cerrado de televisión. Un proyecto que en total cuenta con una inversión de algo más de 1 millón de euros, de los que el Ayuntamiento de Úbeda aportaría el 21%, unos 225.600 euros. Este ha sido uno de los asuntos más destacados abordados hoy en la comisión que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Úbeda, en la que también se ha analizado la propuesta de actividades para el 15 aniversario de la declaración de Úbeda junto a Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este contexto se ha orquestado una campaña de la mano del sector servicios para el mes de julio, en la que se ofrecerán descuentos especiales en hoteles, restaurantes, empresas turísticas o de artesanía con motivo de esta efeméride. Una campaña destinada al público de la provincia de Jaén, en la que se está trabajando y que ya cuenta con 33 establecimientos adheridos. Y desde hoy hasta el próximo jueves se celebra en Cuenca el Congreso de Ciudades Patrimonio para todas las personas, en el que participan los 15 destinos declarados. Participan las 15 ciudades, Úbeda y Baeza entre ellas. Se trata de exponer los proyectos e iniciativas para hacer accesibles las ciudades a personas con discapacidad. Participan técnicos de las ciudades patrimonio y especialistas, y se hablará sobre el derecho de todas las personas al acceso al patrimonio y la importancia de la información y el trato adecuado o las necesidades especiales de las personas con diversidad funcional. El congreso está organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio, el Ayuntamiento de Cuenca y la Fundación 11. Colaboran el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, las Secretarías de Estado de Cultura. Los Juegos Provinciales de Deporte Especial que organiza la Diputación Provincial de Jaén y que alcanzan este 2018 su 32ª edición se han celebrado hoy en su primera jornada en Baeza. En este 2018 alcanzan estos Juegos su 32ª edición en Baeza. Es la primera de las dos jornadas que componen esta actividad. La segunda aún no se sabe cuándo ni dónde se va a celebrar. La Diputación está terminando de definirlo. Hay cerca de 600 personas que se han dado cita hoy en esta primera jornada. Una gratitud inmensa con la Diputación Provincial por permitirnos que seamos nosotros los anfitriones de esta gala del deporte, para poder atender a estos más de 600 personas que vienen de toda la provincia de Jaén, que podemos disfrutar con ellos, que podemos ofrecerles nuestras instalaciones y, por supuesto, un día de convivencia para practicar deporte, para estar al aire libre y ante todo y sobre todo para que la igualdad de oportunidades sea un hecho real y efectivo. Sin duda, lo que más nos importa es que ellos sigan manteniendo esa relaciones que hicieron el primer año, algunos incluso, y que sigan manteniéndolo a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que son 33 si no recuerdo mal, haciendo esta jornada, y cada año mejoramos, en el sentido de que cada año somos capaces de sacar más de ellos y de hacer que disfruten mucho más de una jornada que esperan ansiosos todos los años. Sabéis que lo dividimos en dos partes, hacemos una en primavera y otra en otoño, y repartimos también los deportes, pero ellos esperan con ansiedad poder disfrutar de esta jornada, y algo que a nosotros nos satisface muchísimo.
Estos Juegos Provinciales dirigidos a ofertar actividades deportivas a aquellas personas que cuentan con algún tipo de diversidad funcional ponen de manifiesto la importancia del deporte como instrumento para la integración, para la igualdad y para la educación en valores. El atletismo ha sido protagonista en esa primera jornada de los Juegos Provinciales de Deporte Especial que se convierten cada año en un día de fiesta y de convivencia. Diurna, doctor Sánchez Cuenca de Alcalá la Real. Unidad de Estancia Diurna y Taller Ocupacional Vicente de la Cuadra, Pronce y Andújar. Eso, aplauso. Instituto de Enseñanza Secundaria de Vandelvira de Baeza. Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Esperanza de Baeza. Taller Ocupacional de Bailén. Y el Colegio Virgen de Guadalupe de Úbeda ha recogido hoy en Jaén su bandera verde, el reconocimiento internacional de ecoescuelas. Se acredita así su trabajo en pro de la concienciación y la sostenibilidad medioambiental. Es un galardón que, como les contamos, otorga la Asociación Europea de Educación Ambiental y la Asociación de Educación Ambiental de España. Promueve la educación desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y se trata de desarrollar un proyecto metodológico transversal en el que participen los diferentes docentes y a través de las distintas asignaturas. La auditoría llega desde Madrid, Sevilla o Granada para certificar que todo se está cumpliendo correctamente, que todas las actividades son medioambientalmente sostenibles y contribuyen en ese sentido. También colaboran con este premio la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por cierto, que el sindicato SATSE pone en marcha en Andújar una campaña de información y sensibilización con motivo del Día Internacional de la Enfermería. El Sindicato de Enfermería SASE ha puesto en marcha en Andújar una nueva campaña de información y sensibilización con motivo del Día Internacional de la Enfermería bajo el lema Rompe con los estereotipos, para trasladar una imagen real y actual de estos profesionales con la finalidad de acabar con los falsos estereotipos sexistas sobre su imagen y labor que aún permanecen en nuestra sociedad. Durante toda la mañana se ha procedido al reparto de material informativo en una carpa que se ha instalado en la avenida Blas Infante con motivo del mercadillo semanal. Además, en el Colegio Safa Andújar se han realizado talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para niños, junto con la presencia de una ambulancia de cuidados intensivos. Juan Ángel Sevilla es secretario de Acción Sindical de SASE. Una campaña de imagen que todos los años hacemos aprovechando el Día Internacional de la Enfermería y que este año la estamos enfocando para romper los estereotipos que hay con la profesión de enfermera. Estereotipos sexistas de que es una profesión femenina, de que es una profesión supeditada al médico, cuando es todo lo contrario. Vamos, ya estamos muchos hombres que somos enfermeros. Queremos romper el estereotipo sexista de la enfermera, que todos conocemos, y luego que no estamos supeditados al médico, somos una profesión autónoma. Se está distribuyendo material de propaganda con el tema de los estereotipos, aparte de eso, para atraer, porque es una campaña dedicada a la ciudadanía, para atraer al público, pues se están tomando tensiones, glucemia, estamos en el Colegio de la SAFA dando talleres a los niños de reanimación cardiopulmonar y mostrándoles lo que es una ambulancia de cuidado intensivo. Sevilla también se ha referido a los recortes que se han producido en los centros sanitarios y continúa también desde este sindicato reivindicándose la contratación de una segunda matrona en el municipio liturgitano. No dejamos el ámbito de la salud y muy pendientes del polen del olivo que sigue en niveles de momento bajos. Según las mediciones del Complejo Hospitalario de Jaén del 14 de mayo de ayer, solo se encuentran en nivel alto urticáceas, gramíneas y plántago. Los niveles de polen en el aire van en aumento, coincidiendo con la subida de las temperaturas. Aún así, siguen por debajo de niveles medios alcanzados el pasado año por estas fechas. Según las mediciones realizadas por la Unidad de Alergología del Complejo Hospitalario de Jaén, a fecha de ayer, 14 de mayo, solo se encontraban en nivel alto urticáceas, gramíneas y plántago. En nivel medio se encuentra el quercus, mientras que el olivo continúa verde y sigue muy por debajo de lo habitual en estas fechas, una situación que se debe al retraso en la floración del árbol que se está produciendo esta primavera como fruto de las condiciones atmosféricas que se han dado en los últimos meses. Y
Y hablando de olivar, el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, y el alcalde de Ibros, Luis Carmona, entregaban en las últimas horas los diplomas de un curso sobre poda del olivar celebrado en la localidad, una actividad organizada por la Diputación destinada a trabajadores del sector agrícola en la que se han formado, han participado 27 personas, una cita dirigida a colaborar con los ayuntamientos para formación y atender así sus peticiones en esta materia. Nosotros siempre lo que estamos intentando trabajar para formar a todas aquellas personas en la materia en la cual, bueno, pues podemos crear más riqueza, ¿no? Formar a estas personas, como puede ser el monocultivo del olivar. Esta es una primera entrega, se va a hacer otra posterior de otros 27, ¿vale? En total ha sido un curso de casi cerca de 60 personas los que lo han terminado, a coste cero, gratuito, subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén y por el Ayuntamiento de Ibros. Por lo tanto, yo reitero el agradecimiento y nada, pues simplemente lanzar la enhorabuena a todo y cada uno de que han podido aprovecharse. Que quieren formarse, que quieren tener un título, que quieren cada vez personas más cualificadas, porque estamos en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo en el que el sector del olivar cada vez se está profesionalizando y eso implica que se profesionalice en todo y cada uno de los ámbitos del sector del olivar, desde la recolección, desde la molturación, la comercialización y en este caso, pues bueno, atendiendo, como digo, la petición del Ayuntamiento de Ibros para dar ese curso de poda del olivar y destacar que gracias a esa gestión del Ayuntamiento y a la colaboración de la Diputación, los ibreños y ibreñas han tenido este curso gratuito y aquí en su municipio. Béjar acomete en los próximos meses distintas obras de mejora y embellecimiento de espacios públicos, trabajos de adecuación que cuentan con fondos del propio Ayuntamiento y de otras administraciones como la Diputación Jienense. Tras la aprobación de los presupuestos municipales para este ejercicio 2018, el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Béjar ha comenzado un nuevo calendario de obras de mejora y embellecimiento del municipio. Por ejemplo, la construcción de una isleta en la calle Mercado, con una inversión de 10.000 euros de fondos propios, al objeto de mejorar el entorno y ordenar el tráfico, ya que se ubica cerca de la zona escolar. También se acaba de licitar otra obra con fondos propios para poner en valor la entrada desde Jaén, la JA107, con un presupuesto de 32.000 euros. Obras en este adjudicadas a una empresa del municipio. Igualmente se está trabajando en la adecuación de parques y jardines, la instalación de nuevo mobiliario y mejora en las zonas de juegos infantiles que estaban deteriorados. Esto último, decía el alcalde, con una aportación municipal de 6.000 euros y una subvención de la Diputación Provincial de otros 16.000 euros. Además, se prevén importantes intervenciones en el casco antiguo. Distintas actuaciones, distintas intervenciones. En el casco antiguo también vamos a hacer una inversión también grande. Queremos embellecer la parte por detrás del ayuntamiento, donde queremos hacer una plazoleta, una plazuela, en homenaje a una persona muy entrañable dentro del pueblo, que creo que no tiene el suficiente reconocimiento en base a lo que realmente ha sido y el nombre de Béjar, que lo ha llevado por todos lados, que es nuestro escultor, nuestro pintor, Antonio Béjar, que ya falleció hace un año. Y queremos hacer una intervención ahí, como te he dicho, una plazoleta dándole un valor al casco histórico y en cierto modo también que sirva de homenaje hacia esta persona. También estamos hablando de fondos propios y estamos hablando de una inversión en torno a los 60.000 euros, que pronto vamos a empezar. Y todo eso pues, también, pues, sin olvidarnos nuestros jardines, sin olvidarnos nuestras fuentes y sin olvidar pues, bueno, todo este entorno maravilloso que tenemos aquí en las puertas del ayuntamiento, donde también haremos intervención, pero será con fondos ya de otras administraciones, llámese planes provinciales o se llame ese plan de apoyo al municipio. Volvemos con más noticias. Homenaje al rock andaluz en la cuarta edición del festival Los Cerros Sound, que se va a desarrollar los días 21 y 22 de septiembre en la Plaza de Toros de Úbeda. Contará con las actuaciones de Nanda Devi, Reino de Hades, Serpa, Triana, Alameda y Medina Zara. De ello ha informado hoy el concejal de festejos, Jerónimo García. Un evento musical ha dicho que ya se ha hecho un hueco dentro de la agenda cultural de la provincia y que este año se celebrará del 21 al 22 de septiembre. Se amplían los días de celebración y la programación tendrá un carácter más cultural y didáctico. El pistoletazo de salida correrá a cargo de la conferencia del profesor Miguel Carrasco, titulada Historias del Rock desde sus orígenes, amenizada con la actuación del grupo Blues Riders a las 8:30 de la tarde en el patio del Hospital de Santiago con entrada gratuita. Después el turno será en la Plaza de Toros a 8 euros la entrada para Nanda Devi, Reino de Hades y Serpa a partir de las 10 de la noche y ya la segunda sesión el día 22 en homenaje al rock andaluz.
Un homenaje que resurgió ya en el 2017, que ha estado de gira por muchos puntos de España y que ha cosechado grandes éxitos en la historia de nuestro rock andaluz. Hablamos de la fusión del flamenco, del folclore, con el mejor rock progresivo en la España de los años 70. Y cuando unas canciones, cuando unas letras, cuando una música perdura durante 40 años y va pasando generación tras generación y forma parte de nuestras vidas, yo creo que es que estamos hablando de una música de mucha calidad y una letra de mucha calidad. Y estamos hablando de grupos como Triana, como Alameda o como Edina Zara, que harán prácticamente unas más de 4 horas del mejor rock andaluz de los años 70, de los años 80, recordando las canciones que son parte de nuestras vidas y que nos hará pasar una noche totalmente inolvidable. El evento comenzará a las 9 de la noche en la Plaza de Toros y el coste de entrada será de 25 y 30 euros si se adquiere el bono para las actuaciones de los 2 días. Las entradas se pondrán a la venta en los puntos habituales a lo largo de esta semana. Y la Asociación Juvenil de Baeza Mil y Una Noches organiza el próximo 18 de mayo la primera edición de Urban Baeza. Se trata de una iniciativa del Museo de Pintura y Música al Aire Libre, en la que colaboran los alumnos de la Escuela de Artes Gaspar Becerra y el Ayuntamiento de la ciudad. El vicepresidente de la asociación es Antonio Martín. El viernes 18 de mayo, representando los proyectos ya realizados previamente por segundo de bachillerato de la Escuela de Arte, para plasmarlos en la entrada, en los bancos de la entrada principal del vivero. Con todo esto, o sea, durante todo el día 18 de mayo, viernes, realizaremos distintas actividades, en las que cual estarán el taller de lettering y el de caligrafía artística, una masterclass de fotografía y en el que se realizará por primera vez una batalla de gallos. El Ayuntamiento de Baeza agradece el proyecto que impulsa y dinamiza la vida cultural del municipio y cuenta con la implicación directa de los más jóvenes. El concejal de Juventud es Jorge López. Que esto viene a sumar, viene a complementar la ya variada agenda de actividades que tratamos de proponer para los jóvenes de todas las edades y en este caso pues vinculado a un amplio abanico, a un amplio espectro también, en colaboración con otros servicios municipales, usando zonas de la ciudad que realmente se prestan a esto y que van a tener una vinculación muy importante a lo que quieren llevar a cabo. Peter Bale, primer invitado internacional del Cine Fan Festival Úbeda, confirmado que hablará sobre Alien, Star Wars y Rocky Horror Picture Show. Por otra parte, se ha presentado el estreno de Han Solo, una historia de Star Wars, el 25 de mayo en Multicines Úbeda y además de una forma muy especial y solidaria. Cinefan Festival confirma su primer invitado internacional en su 6ª edición. En este caso se trata del productor ejecutivo británico Peter Bale, quien fuera uno de los directores ejecutivos de la 20th Century Fox en Londres durante la década de los 70 y responsable de los rodajes de algunas de las cintas más emblemáticas de aquellos años como Star Wars, El Imperio Contraataca, Alien, Rocky Horror Picture Show, Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago, entre otras. El productor realizará una charla para contar la intrahistoria de cómo, por ejemplo, Star Wars llegó a hacerse una oportunidad única para conocer de primera mano algunas de las decisiones y anécdotas que acompañaron estos míticos rodajes o incluso los casting y contrataciones de los actores que participaron en ellas. Y hablando de la mítica saga Star Wars, hoy se han presentado las actividades que se realizarán con motivo del estreno de la película Han Solo, una historia de Star Wars dentro de la mítica saga. Una proyección muy especial de la mano una vez más de Cero Cultura y Multicines Úbeda junto al Ayuntamiento Ubetense para el próximo fin de semana del 25 de mayo y de nuevo con fines solidarios. Lo que es con la asociación Cero Culture, que vendrán disfrazados de Star Wars, habrá un fotocall, la gente está siempre muy contenta cuando vienen los personajes, echan fotos, dan mucha animación al cine. Los pases serían, junto con el fotocall, sería a las 7:30 el viernes 25. Los horarios para el día 25 serían a las 5, 7:30 y 10 y vamos, no queda mucho más que decir, sino agradecer tanto a Fran desde el Ayuntamiento, que siempre colabora cuando hay temas de estrenos importantes y eventos, y tanto a Pablo de la Asociación Cero Culture. El acto, aunque la película se estrena el día 24 de mayo, se va a celebrar el 25 de mayo y lo que pretendemos es pues fusionar distintas actividades en torno a la proyección de la película. La primera y fundamental, como la gente sabe,
Es un fotocall donde participarán miembros de la Asociación Cero Culture, disfrazados de los distintos personajes muy conocidos de la saga, y también pues va a tener un tinte solidario. En este caso, cualquier persona que lo desee va a poder hacer un donativo, que se van a dejar una urna a disposición de aquellas personas que así lo deseen, un donativo para una causa solidaria, en este caso hacia la entidad Don Bosco de Úbeda. Úbeda se caracteriza por tener una de las asociaciones más veteranas de España en el mundo Star Wars, se caracteriza también por contar, en este caso, con la única asociación de Star Wars de la provincia de Jaén, y como tal, en el estreno vamos a estar presentes con nuestro pelotón Biker Scout, que estará caracterizado, yo siempre utilizo esta palabra, caracterizado, como personaje de la saga. ¿Para qué? Pues por dos motivos, ¿no? Para que sea un estreno diferente. No será lo mismo ir al cine a ver Star Wars en Úbeda que en cualquier otro punto de la provincia. Y en segundo lugar, en este caso también por un motivo solidario. El pelotón Biker Scout, estamos continuamente colaborando con asociaciones para, en este caso, recaudar fondos, para ayudarles en diferentes proyectos y actividades que realizan. Esta Navidad estuvimos justamente ayudando a la Asociación Tréboles y este fin de semana concretamente vamos a estar ayudando, en el día del estreno, a la Fundación Don Bosco. Cazorla y Santo Tomé viven hoy sus fiestas patronales de mayo en honor a San Isidro y San Isidro Labrador respectivamente, unas romerías cargadas de tipismo y tradición como las caracoladas que lucieron en el paso de la procesión del patrón cazorleño. A mediados de mayo, Cazorla y Santo Tomé celebran sus fiestas patronales y romerías en honor a San Isidro y San Isidro Labrador, respectivamente, ambas ligadas al mundo agrícola y con gran arraigo popular. En el primer caso, San Isidro, uno de los siete varones apostólicos ordenados por los apóstoles San Pedro y San Pablo para evangelizar Hispania. Es el patrón de Cazorla desde que se le atribuyese el milagro de terminar con una epidemia de peste en 1535. Esta romería se celebra en la ladera que lleva su nombre y donde está ubicada la ermita. En la noche previa a la fiesta religiosa es trasladado en procesión hasta la parroquia, disparando antes una colección de fuegos artificiales. Después, y a su paso, las caracoladas, que representan figuras alegóricas al santo o al entorno de la ermita, iluminan la noche cazorleña. Están realizadas con las conchas de los caracoles rellenados con aceite y donde se prende una mecha de algodón. San Isidro porta en sus manos las primeras espigas de trigo y cerezas de las huertas, pues según cuenta la tradición, echa la llave y cierra la temporada de lluvias primaverales. El ayuntamiento, a través de la Asociación Amigos de San Isidro, fomenta el engalanamiento de las calles, los trajes típicos y las caracoladas a través de las distintas asociaciones de la localidad. En el entorno de la ermita y en su pequeña explanada o en la venta de San Ricardo se degusta la cuerva y los platos típicos de Cazorla en una romería vespertina que se celebra el 15 de mayo. En el caso de Santo Tomé, la romería de su patrón, San Isidro Labrador, está precedida durante la semana anterior por la Semana Cultural, con un amplio conjunto de actividades. En el día de hoy también es conducido por un tractor engalanado hasta el río Guadalquivir, donde se celebra una animada jornada en la ribera con familias y grupos de amigos. El ayuntamiento organiza además una gran paella para 1.000 personas. Villacarrillo también ha vivido una jornada festiva en torno al patrón de los agricultores, San Isidro Labrador. Tras dos días de actividades, hoy se ha realizado la procesión desde la iglesia de la Asunción hasta llegar a la ermita de San Isidro Labrador. Una comitiva formada por decenas de tractores, varias carrozas, autoridades y la banda de tambores y cornetas de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Columna acompañaron al patrón de los agricultores pasando por varias calles de esta población que les llevaron hasta el Camino del Mastizar, donde el ayuntamiento ha señalizado el sendero para que sea utilizado por los peatones que acceden andando hasta la ermita.
Una vez allí, algunos habían acampado ya desde el día anterior, donde se había realizado una verbena durante toda la mañana, anunciando la procesión, disparo de cohetes y repique de campanas en la Asunción y también, por supuesto, en la ermita, donde al llegar San Isidro se realizó una misa con bendición de los campos y después una convivencia entre todos los presentes. También se entregaron los premios del concurso de carrozas, que este año ha contado con menos participación. La entrevista en 10 Televisión esta noche, analizando la realidad de nuestra tierra en un municipio que afronta su futuro más cercano con perspectivas en positivo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que el mundo empresarial y la implantación de nuevas empresas puede conllevar de cara al futuro más inmediato en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo. Es uno de los asuntos que abordamos esta noche hablando, en este caso, con la alcaldesa de La Carolina, con Yolanda Reche, que nos acompaña en estos estudios y que, bueno, pues queríamos repasar con ella algunos asuntos, como decimos, a un año, por cierto, de las próximas elecciones municipales. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. A esta casa. Y las buenas noches, compañera Victoria Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? Noches. Bueno, proyectos empresariales, Yolanda, es uno quizá de los hitos más importantes. Éramos testigos de ese anuncio en los últimos meses de esa empresa japonesa de Taaka Precision España SL, que es una multinacional japonesa de ingeniería de inyección de plásticos que se va a implantar, ya se han comenzado los trámites para iniciar su andadura, en este caso, en un municipio como es La Carolina. ¿En qué punto estamos de ese desarrollo, de esa implantación y, sobre todo, cómo se va a traducir esto para la localidad y su entorno? Bueno, pues ahora mismo estamos en la fase en la que la empresa ya ha anunciado que se va a instalar en La Carolina, ha comprado unos terrenos municipales, un suelo industrial que teníamos en el polígono del Martino, y a partir de ahí están elaborando su proyecto para construir una nave empresaria. Al mismo tiempo están viendo la posibilidad de comprar otra nave privada del polígono para empezar cuanto antes la producción y no esperar a que se construya la futura nave. Y bueno, pues en eso estamos, en la espera, y esperemos que a finales de este año, en el último trimestre de este año, pues ya empiece la producción y empiecen las primeras contrataciones en nuestro pueblo. Y estamos sin duda ante un antes y un después en el municipio de La Carolina, uno de los más castigados por la crisis, Nacional Cuarta. Ahora llega esta empresa, se asienta, lógicamente la esperanza de crear un empleo, de fortalecer el eje industrial y la esperanza de que muchas empresas auxiliares se asienten en la zona. Para usted como alcaldesa, independientemente de las acciones que haya llevado a cabo en este mandato, este podríamos decir que ha sido el punto álgido, ¿no?, de esa gestión de favorecer la integración de nuevas empresas y formalizar un contrato de este tipo, ¿no? Hombre, sin duda este es el proyecto más emblemático que va a marcar nuestra legislatura, porque no solamente estamos hablando de presente, estamos hablando de futuro, y es algo esencial para un municipio muy castigado por la crisis. A pesar de los tiempos que hemos vivido, el tejido empresarial de La Carolina es fuerte y ha aguantado bien, porque las empresas que han mantenido la actividad están creciendo, afortunadamente, en La Carolina. Yo cuando llegué al ayuntamiento me encontré con más de 3.000 parados en el municipio, y afortunadamente los últimos datos del paro arrojaban una cifra de 2.200 parados. El paro ha bajado en casi 700 personas en el municipio. Somos el municipio donde más contratos indefinidos se han hecho de la provincia de Jaén. Tan solo en el año 2017 se hicieron 488 contratos nuevos en las empresas carolinenses, y yo creo que la tendencia está cambiando, afortunadamente. ¿Qué significa Takahata para La Carolina? Pues significa futuro, se traduce en futuro y se traduce en esperanza, sin duda, porque hemos puesto a La Carolina en el mapa, hemos puesto a La Carolina en una situación estratégica industrial, y eso va a significar no solo que Takahata se instale en La Carolina, sino que alrededor de Takahata se generen otras sinergias y otras posibles instalaciones de empresas también auxiliares de la propia empresa tractora. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante en La Carolina, y que afortunadamente también este año va a empezar
el desarrollo de la empresa, van a empezar las primeras contrataciones y bueno, yo creo que la Carolina está de enhorabuena y es un proyecto empresarial apasionante para nosotros y de futuro, como digo. ¿Se ha hecho algún cálculo, alguna estimación de cuánto empleo directo, por ejemplo, o indirecto se podría crear a priori a medio corto plazo? Pues en torno a eso hay muchísimos bulos. Ha habido una irresponsabilidad por parte de los partidos de la oposición de la Carolina, que nada más anunciar la instalación de esta empresa en la Carolina, pues salieron a decir que se iban a generar 600 puestos de trabajo directo y 400 indirectos. Cifras un poco que generan que una expectativa, que generan luego un desánimo en la población, porque esas cifras no son reales. Y hay que ser realista y hay que tener los pies en el suelo. Ninguna empresa empieza contratando a 600 personas, eso es una barbaridad. La empresa va a empezar contratando pues, el personal que necesite para los contratos que ellos ya tienen para producir a sus clientes. Lo que sí marca un hito es que esta empresa no tenía ninguna sede en Europa, tenía sedes por todos los continentes europeos y faltaba la instalación de una empresa en Europa y han elegido la Carolina para su sede europea y a partir de ahí van a trabajar pues con todas las con todos sus clientes europeos. Ya tienen clientes aquí en Jaén, en la provincia de Jaén, uno de sus clientes Valeo, y tienen clientes en Francia, en Alemania, y están trabajando para generar esa clientela que les y a partir de ahí pues contratarán a las personas que necesite para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con sus clientes. ¿Qué pasa con las empresas auxiliares? ¿Esto ha animado a la instalación y al interés de empresas de asentarse en la Carolina? Sí, el hecho de que esta empresa haya anunciado que se instala en la Carolina, pues supone situar a la Carolina en el mapa, evidentemente, y a partir de ahí pues hay muchas empresas que han llamado al ayuntamiento para interesarse por suelo industrial, por naves industriales, por precios, porque sin duda esto va a ser un efecto llamada. Y yo creo que es un revulsivo económico para nuestro pueblo, ya no solo porque se instale la empresa y vaya a contratar a gente, es que desde el minuto uno ya va a generar empleo, porque desde el minuto uno pues va a necesitar fontaneros, electricistas, albañiles para construir su nave. Entonces, y a partir de ahí también, pues empresas auxiliares pues se están interesando por el proyecto y se quieren instalar cerca de esta multinacional. Uh-huh. Proyectos interesantes para el municipio de La Carolina, de hecho desde el ayuntamiento se viene trabajando precisamente en todo lo que tiene que ver con la industria. La cooperación industrial va a centrar el próximo mes de junio, el día 7 en concreto, ese segundo encuentro B2B de cooperación industrial de alcance nacional. La Carolina ya ven dispara a lo grande y se va a hablar y se va a abordar bueno, pues todo lo que tiene que ver con esas relaciones, esa cooperación entre empresas industriales de todo tipo para continuar fomentando esas sinergias, ¿no? ¿Cómo se está preparando este encuentro? Sí, pues efectivamente llevamos ya trabajando este encuentro empresarial, que lo que queríamos incluir también dentro del 250 aniversario de la fundación de nuestro pueblo, porque queríamos tocar todos los sectores y uno de ellos, el más importante para nosotros sin duda, es el empresarial. Entonces estamos organizando este encuentro donde van a participar empresas tractoras de primer nivel. Vamos a contar en torno a unas 20 empresas de primer nivel que ya han confirmado su asistencia, entre ellas también estará Takahata, y luego pues vamos a contar con unas 200 empresas auxiliares. Y de lo que se trata es eso, de lo que se trata es de establecer sinergias entre las empresas y de buscar esa línea de cooperación y de colaboración que les permita pues, generar negocio y generar, abrir nuevos mercados. Está siendo un año intenso para La Carolina, porque aparte de este tema del asentamiento de nuevas empresas, también está un acontecimiento importante como es el 250 aniversario de la Fundación. La Carolina es la capital de las nuevas poblaciones, van a terminar pronto las actividades. Ha sido un año intenso, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, ha sido un año muy importante para nuestro pueblo, porque no solamente hemos puesto nuestro pueblo en el mapa desde el punto de vista empresarial, con las inversiones que se están realizando, sino también que lo hemos puesto en el mapa desde el punto de vista turístico, que era una asignatura pendiente para nuestro municipio. A partir del 250 aniversario pues ha surgido un producto turístico que son las nuevas poblaciones, que era la auténtica desconocida de Andalucía, y bueno, de la mano de la Junta de Andalucía y de la mano de la Diputación hemos tenido la oportunidad de presentar este producto turístico en la ITB de Berlín, y eso ya está dando también sus primeros frutos, porque estamos recibiendo visitantes de Centro Europa que vienen a conocer las nuevas poblaciones y vienen a conocer esos pueblos que fueron creados con colonos procedentes de Centro Europa, sobre todo turismo alemán.
alemán, que es muy importante para nosotros. Y en torno a ese 250, pues bueno, se han realizado muchísimas actividades. Hemos tenido un programa muy amplio que empezó antes del 5 de julio del 2017 y que terminará el 5 de julio del 2018. Y yo creo que también ha supuesto un revulsivo económico para nuestro pueblo que se ha notado en el comercio y en la hostelería, que es lo importante. Lo que también ha culminado ha sido la Feria de Mayo hace, bueno, pues unas horas, ayer lunes concretamente. Balance, entiendo, positivo desde el Ayuntamiento, celebración de esas fiestas, de esa feria por todo lo alto. Y también recientemente sepan que se ha celebrado el segundo encuentro cinegético en La Carolina, que organizaba el Club Deportivo de Realeros, un club que además hacía entrega a la alcaldesa de una carta de apoyo para mostrar su respaldo, sumarse al carro, al proyecto, para que se obtenga el reconocimiento provincial como capital de la Reala. Sí, nosotros somos un municipio tradicionalmente donde hay muchísima actividad cinegética. Estamos situados entre dos parques naturales, donde hay muchísimos cotos privados de caza, y bueno, pues la caza es una de las actividades que tiene mayor repercusión económica también en nuestro municipio, porque también genera un turismo. Genera un turismo, además, el turista que viene a cazar a nuestro pueblo, a la comarca norte, que es donde hay muchísimos cotos de caza, pues es un turista que pernocta, que consume en nuestros bares y que deja dinero en nuestros municipios. Y yo creo que es importante también que no solamente nos centremos en captar ese turismo de Centro Europa, sino que también mimemos ese turismo cinegético que viene siendo tradicional en La Carolina. Y en torno a lo que comentabas de la Feria de Mayo, no solamente hemos celebrado la segunda jornada cinegética en apoyo al sector de la caza, también hemos tenido ya las terceras jornadas técnicas relacionadas con la Feria del Ganado, donde ponemos en común a los ganaderos y abordamos pues temas que les preocupa a los ganaderos, además de nuestra tradicional feria de ganado, que es punto de encuentro de ese sector y que ya tiene ya un reconocimiento a nivel nacional. Estamos ya llegando al final del mandato municipal. Estos son algunos de los proyectos que han abanderado el proyecto socialista en el Ayuntamiento de La Carolina. ¿Qué otras intervenciones están por materializarse todavía, objetivos importantes en la localidad? Bueno, vamos a seguir, como hemos estado haciendo hasta ahora, interviniendo en los colegios públicos que estaban muy abandonados, en los parques, en las rotondas, en las vías públicas del municipio. Y luego pues tenemos importantes proyectos que vamos a empezar a abordar en torno a este verano. Uno de los más emblemáticos es la rehabilitación de nuestro teatro, Carlos III, que vamos a reformarlo íntegramente con la ayuda de la Diputación Provincial. También estamos ya ultimando el proyecto para hacer una estación de autobuses en La Carolina, de la mano de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas, que va a ser financiado íntegramente por la Consejería. El Ayuntamiento solamente ha puesto el suelo a disposición, y el punto limpio en el polígono industrial de la Quisgrana, donde también hemos puesto nosotros el suelo a disposición, y la Consejería de Medio Ambiente va a abordar íntegramente esa inversión en nuestro municipio. Esperemos que esos proyectos pues se puedan iniciar antes de que termine esta legislatura. Proyectos interesantes, ambiciosos también, ese servicio a la ciudadanía desde la línea verde, pues con simplemente un aviso, dar respuesta de forma eficaz, rápida, a las incidencias que puedan darse en el municipio. También algunas inversiones en materia deportiva, cerca de 100.000 euros, por ejemplo, en las pistas de tenis del Polideportivo Juan Manuel Martínez Muela. Pero no quería dejar pasar por finalizar, Yolanda, alcaldesa, y haciendo alusión de esa línea de fomento del turismo que hasta hace relativamente poco tiempo no se estaba explotando, por así decirlo, en La Carolina, fruto de ello esa mesa de calidad del destino turístico de la comarca. ¿Cómo se está trabajando y qué perspectivas hay en cuanto al sector turístico, al empresariado que se mueve en torno a ello, bueno, pues para los próximos meses o a medio corto plazo? Bueno, pues efectivamente hace poco tuvimos la mesa de calidad de SISTEC, de Paisajes Mineros, del Producto Turístico Paisajes Mineros. Y de hecho este año hemos recibido un reconocimiento por parte del Ministerio de Turismo como uno de los destinos turísticos que más está apostando por la calidad. Y en ese sentido pues hemos reconocido a 14 establecimientos en la comarca norte que ya son destino de calidad, y vamos a seguir trabajando para apostar no solamente por fomentar el turismo, sino por fomentar el turismo de calidad y que los turistas pues se vayan satisfechos con lo que se ofrece en la comarca norte. Paisajes Mineros es un
producto turístico que se empezó a trabajar en la legislatura del 2007 a 2011 y en ese sentido pues vamos a seguir apostando por ese producto turístico y vamos a seguir invirtiendo en paisajes mineros. Tenemos un parque, el Parque de la Quigrana, que tiene una mina y tiene algunos restos mineros que tenemos que aprovechar desde el punto de vista turístico. Hemos hecho un estudio de viabilidad para ver la posibilidad de poner un parque temático en torno a la minería, en torno a ese paisaje minero, y vamos a empezar ya con una fase próximamente para acondicionar una galería que se conecta con el pozo de la mina, y en el futuro lo que queremos es meter un ascensor y que sea una mina visitable. No nos vamos a quedar solamente con el centro de interpretación donde ya podemos disfrutar de lo que es una mina, sino que queremos que sea una realidad, y en ese sentido vamos a seguir trabajando por ese producto turístico. Turismo en torno a ese producto minero, turismo minero, también cinegético, y ya ven ejes que tienen que ver con el desarrollo fundamentalmente empresarial. Ya lo decía la alcaldesa al inicio, es futuro la palabra que define de alguna manera el proyecto para la Carolina. Nosotros encantados de que haya compartido con nosotros este ratito. Yolanda Reche, ha sido un placer, muchísimas gracias. Placer ha sido mío, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana miércoles espera un cielo despejado en general por la mañana en la provincia de Jaén, aunque de cara a la tarde se irán formando algunas nubes de evolución. Las temperaturas subirán ligeramente por el día, durante la noche cambiarán poco. Esperamos esta noche mínimas de 12-13 grados en la capital y en Linares y entre 9 y 11 en el resto. Máximas mañana de 27 en Jaén y en Linares, 31 en Andújar, 25 en Úbeda, 24 en Cazorla y Villacarrillo y 23 en Alcalá la Real. El viento será flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos vamos, nos marchamos con estas imágenes. No podían ser otras en este 15 de mayo, festividad de San Isidro en Úbeda. Tras la Eucaristía esta mañana en San Isidoro, la procesión del patrón de los agricultores y comida de la hermandad tras multitud de actos conmemorativos que se han venido celebrando durante este pasado fin de semana. Celebración también en otros municipios como Rus o Baeza. Con las imágenes del patrón en Úbeda cerramos este tiempo de noticias. Les esperamos mañana con más noticias por aquí en 10 Televisión. Gracias, buenas noches.